la vara enrojezca, cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se dulce con el vino de tu viña. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, ora mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado. Conozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia de la razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nace. Pecador me concibió mi madre. Te juzga un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con el Espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es el espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Aceptarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos sobre tu altar, Señor. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. Es verdad, tú eres un Dios escondido, el Dios de Israel, el Salvador. Se avergüenza y se sonrojan todos por igual, se van avergonzados los fabricantes.
salvación perpetua, para que no se avergüence ni se sonroje nunca jamás. Así dice el Señor, creador del cielo. Señor, por aclamaciones.
De la carta a los Efesios. No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad entre vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, como también Dios nos ha perdonado en Cristo. En la mañana hazme escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre. Adoremos a Cristo que salvó al mundo con su cruz y supliquémosle diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, haz que desde el amanecer
desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. Señor, ten misericordia de nosotros. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. Señor, ten misericordia de nosotros. Aparta de nuestros pecados tu vista y borra en nosotros toda culpa. Señor, ten misericordia de nosotros. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del Espíritu Santo. Señor, ten misericordia de nosotros. Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de tu palabra, acreciente en nosotros la fe que tú mismo nos has dado, que ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la fe y de la caridad que tu gracia ha encendido en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, mira dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desesperados hijos de Eva, a ti suspiramos, pidiendo abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, su Basílica. Nos disponemos a la celebración de estos sagrados misterios que vamos a ofrecerlo precisamente por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes que han venido esta mañana a encomendarse a la intercesión de nuestra buena Madre, la Virgen de Guadalupe. A los pies de ella, preparémonos a celebrar esta Eucaristía, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, escucha bondadoso nuestros ruegos y perdona nuestros pecados, para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, mientras esté en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto. Pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros, que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo. Y en el pasaje que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos, pues, a entrar en ese descanso. No sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. Vayan a ser como sus padres.
Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús volvió de Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iba cargando entre cuatro hombres. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús. Y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí, a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti. Sentados. Hermanas, hermanos, en nuestra vida diaria constatamos y experimentamos muchos tipos de enfermedades, entre las cuales están la parálisis, que consiste en la privación o disminución muy grande del movimiento de una parte de nuestro cuerpo, porque pues las articulaciones no se pueden mover, las piernas no se sostienen, no sostienen el peso del cuerpo, la mano ya no se puede levantar y cuelga sin fuerza, la boca se fue de lado y no regresa a su lugar. Y tantas enfermedades más que nosotros experimentamos en la vida de todos los días, familiares, amigos, conocidos. La palabra de Dios hoy pone en relación dos cosas que muchos tal vez no relacionaríamos: el perdón y el curarse de una parálisis física. ¿Qué tiene que ver las dos cosas, ambas cosas? En la mentalidad judía, la enfermedad era considerada como consecuencia del pecado.
Si uno tenía una enfermedad o una parálisis, era porque algo malo había hecho, ya sea él o sus papás o sus antepasados. Es por eso por lo que Jesús realiza una sanación integral en la persona de este enfermo paralítico que le presentaron. Le perdona sus pecados, lo sana espiritualmente, por tanto, y lo cura, lo sana físicamente, corporalmente de su parálisis. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Hace las dos cosas. Restablece completamente a la persona, cuerpo, alma y espíritu, que es lo que hacen al hombre perfecto, al ser humano, en su totalidad. La consecuencia del pecado es, en el fondo, hermanas y hermanos, una parálisis espiritual. Porque el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, miembros del cuerpo místico de Cristo, el hombre pierde la comunicación con la cabeza, que es Cristo. El hombre deja de sentir remordimiento de sus faltas y pecados, deja de sentir culpabilidad, permanece apático, indiferente a las palabras del Evangelio, y no le importa absolutamente nada. Es frío para frecuentar o recibir los sacramentos. Nunca más se presentaron, o de vez en cuando, y de cuando mucho, si es que le va bien, una vez al año. Y no soporta el peso de los mandamientos de Dios. Por eso tantos problemas hay para aceptar esas orientaciones de la Iglesia. Sigue teniendo ese hombre las facultades mentales, tiene inteligencia, memoria, voluntad, sí, pero quedan inmovilizadas, paralizadas para la vida con Dios, para la vida espiritual, para avanzar en el campo de la virtud. Y luego nos preguntamos, ¿por qué esta persona no es buena? ¿Por qué nunca va a misa? ¿Por qué no se confiesa? ¿Por qué no recibe la comunión? ¿Por qué le hace la vida imposible a los demás? ¿Por qué se alcoholiza? ¿Por qué se droga? ¿Por qué roba? ¿Por qué mata? ¿Por qué está en la delincuencia? Tantas y tantas preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Santo Tomás de Aquino dice que la devoción es la inclinación a hacer todo bien. Luego entonces, el hombre que hace el mal está paralizado para hacer el bien. Podría hacerlo, pero no lo hace. Podría orar, rezar, pero no le sale la voz. Podría sentir, pero tiene el corazón duro de piedra. ¿Acaso no decimos de alguna persona que tiene un corazón duro? Es decir, que no le conmueve nada, que es inhumano. ¿No decimos que no tiene sentimientos? ¿Sentimientos humanos? Pues hermanos, esa es la persona paralítica, espiritualmente hablando. No hay nadita de buena voluntad para inclinarse y hacer el bien a sus hermanos. Es una persona que no está de pie y su vida solamente es exterior. Pudiéramos decir, hay muchos hermanos que sí, los vemos que van por aquí, por allá, pero son cadáveres ambulantes espiritualmente hablando. Eso es lo que viene a hacer Jesús. Quiere sanar desde la raíz, desde la profundidad del corazón del hombre, para que todo el árbol, para que toda la persona esté sana.
Quiere reconciliar el corazón del hombre para que toda la persona vuelva a levantarse de sus egoísmos, de sus injusticias que le paralizan y tome la vida en sus manos. Vida nueva en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo. Más de 2000 años después, Jesús sigue pudiendo sanar a quien se acerca a Él. Él es el perdón que levanta de la postración. El problema es conseguir ponerse cerca o lograr que alguien te acerque, como en el Evangelio de hoy. Para nosotros, hermanas y hermanos, este no es el problema, pues somos afortunados porque Santa María de Guadalupe, nuestra madre, nos lo ha traído aquí al Tepeyac, aquí a nuestra patria mexicana, que ya 485 años hace. Nosotros mismos podemos acudir a Él sin que nadie tenga que llevarnos, pero ¿quiero yo? ¿Quiero curarme de mi enfermedad, de la parálisis del pecado? Ahí está Cristo Jesús, el único médico, y que es el verdaderísimo Dios por quien se obtiene la vida. Solo espera que yo quiera acercarme. Y entonces la pregunta, ¿y yo quiero? ¿Y usted quiere? ¿Y tú quieres? Es libre. Por eso nos propone la vida. Si elegimos la muerte, pues como dice el dicho, el que la elige hasta la muerte le sabe. Los que llevaban la camilla de este enfermo paralítico estaban convencidos de que Jesús haría algo por su amigo enfermo. Si usted, si tú crees esto, ayuda a quien no conoce bien el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión, y que está esperando, sin duda alguna, oír: tus pecados te son perdonados. Ella, nuestra madre, a quien invocamos como refugio de pecadores, nos ayude a entender y comprender tanta enfermedad espiritual que hay en la vida del ser humano, en el mundo de los hombres y de las mujeres, y que ella interceda como buena madre para que nos acerquemos y obtengamos la salud que tanto necesita el mundo en que vivimos hoy. Que así sea. Confiemos al Señor nuestros deseos y las necesidades de todos los hombres. Respondiendo a cada petición, diremos: Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los misioneros, que el Señor haga que el trabajo de ellos dé fruto abundante. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por el mundo, que Dios haga desaparecer el odio en él. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por los ancianos y los perseguidos, que el Señor los proteja y socorra. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros difuntos, que Dios se digne concederles la gloria eterna. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que durante este día sepamos descubrir la presencia de Dios, tanto en las cosas pequeñas como en las importantes. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestros hermanos enfermos que están en clínicas, en hospitales o en sus casas, nuestros hermanos ancianos, para que a todos llegue la bendición de Dios en su salud física, ya en su vida de anciana, para que tengan esa paciencia quien los atiende. Oremos. Señor, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que, compadecido, perdones nuestros pecados y dirijas tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo en la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre, pidámosle que no nos deje caer en la tentación, como Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cristo,
verdadero pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, a quienes por este sacrificio hemos recibido el perdón de nuestros pecados, que con tu gracia podamos evitarlos de ahora en adelante y servirte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz.